Óyeme, y estoy aquí con la esposa de Carlos. Carlos era el que estaba jugando su morita y se cayó para atrás, pero Carlos está bien, está bien. Está bien. Estamos chequeando todo, pero está bien, está todo chévere. Y mi amigo fue el otro participante. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un empate 100 y 100. Muchas felicidades, mi amigo. Todo el mundo gana, así que gracias por estar con nosotros. Y ahora voy a decir quién es el ganador de los cantautores. El ganador. Oh, oh. Por primera vez hay un empate, 45% y 45%. Ospi Torres y J. River se lleva los dos. Los ganadores. Increíble, un empate. Vamos a darle los 100 y 100. Le damos 100 y 100. Muchas felicidades a nuestros amigos. Ospi, levante la mano, Ospi. Levante la mano, J. Muchas felicidades. Gracias por haber estado con nosotros. Y ahora sí, nos vamos, señoras y señores. Lo sábelo todo. Dímelo, JD. Seguimos jugando por empate a 3 Sedan 2019 con 186 caballos de fuerza, sistema de información y entretenimiento Mazda Connect y mucho más. Gracias a Bella Group, 55 años moviendo a Puerto Rico. Danilo, buenas noches. Buenas noches, Alex. Vanessa, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahora sí que esto se puso fuerte porque ya esto se acabó. Uno de ustedes dos pasa la semana que viene a competir por el carro y se acabó esto. ¿Danilo o Vanessa? ¿Estamos listos? Estamos listos. Y a rayo. Y esto está así. Danilo tiene 3 y Vanessa tiene 2. ¿Eso es correcto? Muy bien. Vamos a comenzar. Danilo, mira el carro ahí. Tú me dices que estás a pie. A la Dodge, en la Dodge. En la Dodge, en la Dodge patita. Nos vamos a cambiar la manta, vamos allá. Vamos allá. Y Vanessa, ¿estás a pie? ¿Coges el micrófono ahí? Sí, también. Y a rayo. Bueno, vamos a comenzar, chicos. Pueden contestar cuando ustedes deseen. No tengo que terminar la pregunta, ¿ok? Comenzamos. Por el carro 0 millas Mazda. ¿Qué caracteriza a las papas rústicas? A, se cocinan con cáscara. Vanessa. Se cocinan con cáscara. Eso es correcto. Punto para Vanessa. Se acaban de empatar, señoras y señores. ¡Hey! Y a rayo. Próxima pregunta. Debe estar 4 a 2 ahora. Ok, ¿cómo es? Yo tenía 3 y con el de ahora se supone que estemos 4 a 2. Ok, pues Vanessa tiene 4 y yo tengo 2. Y Danilo tiene 2. Vanessa tiene 4, si me lo pueden ayudar allá. Vanessa tiene 4 y Danilo tiene 2. Eso es lo correcto, ¿verdad? Sí. Ok, lo cambiamos ahora. Vanessa tiene 4 y Danilo tiene 2. Danilo tiene 2. Ahí estamos. Ahora sí. Estamos ready, ¿verdad, Danilo? Estamos ready, Vanessa. Sí. Vamos allá. ¿Qué es lo que mide un anemómetro? Danilo. El viento. Eso es correcto, la velocidad del viento, correcto. Próxima pregunta. ¿Qué estudia la hematología? Vanessa. La sangre. ¡Correcto! ¿De qué país ya disuelto fueron parte Serbia? Danilo. Yugoslavia. ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿En qué país se encuentra actualmente los restos de Che? Vanessa. En Cuba. ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿De qué color es el Pokémon llamado Pikachu? Danilo. Amarillo. Amarillo. ¡Correcto! ¿A qué fruto se le llama en algunos países? Danilo. ¿A qué fruto se le llama? En algunos países. La batata. No, el durazno. Eso significa que le toca a Vanessa solita. Vanessa, escúchame bien. ¿Con qué vitamina se relaciona más a las chinas? A, vitamina C. B, vitamina A. A, vitamina C. Eso es correcto. Punto para Vanessa. Ahora nos vamos igualito. Danilo, Vanessa, ¿qué bandera de Puerto Rico es de color violeta? Vanessa. Canovana. Correcto. ¿Qué país? Próxima pregunta. ¿Qué país le obsequió a Estados Unidos la Estatua de la Libertad? Danilo. Francia. Francia. Correcto. Próxima pregunta. ¿Quién compuso la letra del tango? Vanessa. Carlos Gardel.
No, Enrique Santos. Eso significa que le toca a Danilo. Danilo, escucha bien. ¿Qué personaje de dibujitos animados dice por el poder de Grayskull al levantar su espada? A, Inspector Gadget. B, He-Man. He-Man. ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿Quién es el empresario estadounidense conocido por ser el creador de Facebook? Danilo. Mark Zuckerberg. ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿En qué provincia argentina se encuentran las minas de Wanda? Vanessa. No. La Rioja. ¿La qué? Rioja. No. Esto ha estado bien interesante porque ahora ustedes están en empate. Danilo y Vanessa. Seguimos mañana y como Vanessa respondió mal, le toca la pregunta a Danilo para ser justos, ¿ok? Así que nos vemos mañana. Esto se empató, no esperábamos que esto se empatara, pero se empató. Nosotros nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Próximo Exatlón.